trabajo y aparte pues no dormiste bien, quieres y pues no nada más ahorita, sino tienes sueño arrastrando la semana. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado esa sensación? Pues bueno, hay siete cosas. Bueno, nosotros tenemos, cuando tenemos esa sensación de sentirnos desanimados y derrotados, pues bueno, te voy a dar siete puntos que puedes tener o debes de tener cuenta cuando tengas ese tipo de días, ese tipo de circunstancias, ¿no? Cuando a veces de repente estás ahí sentado en medio de la nada, sientes miedo, te da miedo el silencio, puedes escucharte a ti mismo, y te haces preguntas como: ¿debo olvidarme de empezar el día de hoy? ¿Debo renunciar a seguir haciendo lo que hago? ¿No soy tan bueno en esto como yo pensaba que era? O sea, si tú tienes todos estos cuestionamientos, esto es algo que te puede funcionar. O sea, como siempre te lo he dicho, son cosas que puedes aplicar, a lo mejor te pueden funcionar, te pueden ayudar, y si no, pues nada más lo agarras, lo echas en el botecito de lo inservible y ya. Pero si te ayuda o te sirve, pues que más que perfecto. Y la primera cosa es bien sencilla. Recuerda que nosotros, o en este caso, o sea, hablo en general, o tú, pues no eres el centro del universo. Puedes pararte a observar todo lo que se tiene cerca. Muchas veces nosotros creemos que tenemos la tendencia a ponernos en el centro del universo. Vemos todo con un punto de vista en el cual nos afecta y cómo afecta. O sea, pero especialmente a mí. O sea, todo lo que pasa en el universo pasa porque a mí, o sea, por ejemplo, el día de hoy el clima está lluvioso porque a la naturaleza se le ocurrió darme la torre a mí, ¿no? O sea, pero bueno, esto puede tener todo tipo de efectos adversos. Que sintamos lástima hacia nosotros cuando las cosas no van exactamente como lo pretendemos. Dudamos de nosotros cuando no somos perfectos. Y recuerda, nadie es perfecto. Ni las mejores máquinas son perfectas. También cometen errores y dan fallos. Así que no pienses, sientas que todo el tiempo conspiran la naturaleza, Dios, la vida conspira. O hace o pasan las cosas para afectarte a ti, ¿no? Empieza a pensar tú empieza a pensar lo que otros necesitan. No estamos dudando de nosotros mismos, porque la cuestión de si somos suficiente buenos o no, pues esto ya es nuestra cuestión. La cuestión central ahora es pensar sobre lo que necesitan los demás. Como repito, o sea, no creas, no sientas, y a veces así lo hacemos, pensar que somos el centro del universo y que todo el mundo conspira en nuestra contra, ¿no? Otra cosa que debes de tomar en cuenta cuando te sientes así es nuestra resistencia a lo que somos, que hace que nuestro sufrimiento esté presente. Mi mente estaba recordando la forma constante sobre todo el tiempo pasado, lugares que no estaba en el presente actual, en ese momento y en el lugar en el que estaba. Cuando de golpe una nota musical me hace despertar y quedo sorprendido de mí mismo que haciendo este ejercicio trajo mi atención de nuevo al presente. Entonces, recuerda que lo que nos puede estar distrayendo de nuestra evasión, de lo que nos hace sentir como que decaídos o mal, una simple nota musical, una canción, un algo, te puede hacer despertar y saber que lo que estás haciendo y pensando no es lo correcto. Entonces, recordemos que la felicidad es estar permitiendo que seamos perfectamente con lo que somos, en lugar de desear y preocuparnos por lo que no somos. Lo que somos es lo que se supone que somos y no lo que seríamos. El resto es solo una parte de nosotros, las cosas de nuestra vida, etc. O sea,
Entonces, aunque no podemos controlar todo lo que pueda suceder alrededor nuestro, solo podemos controlar la forma en que nosotros, o en este caso tú, responde a lo que te sucede. En nuestras respuestas está nuestro poder, en nuestro poder está y es nuestra presencia. ¿Verdad? Bueno. Punto número 3, bueno, voy a mandarle un saludo a Yumiko que me está escuchando y que ya está chateando conmigo. Claro que te mando saludos y me dice que no le haga caso. Ah, no, ¿cómo no? Ah, ¿cómo? ¿Por qué? No. Obviamente, él es mi amo y mi producer y todo, entonces todo el caso del mundo le tengo que hacer. Pero bueno, muchas gracias, Yumi, por estarnos escuchando y pues allá, por andar chateando. Qué bueno que ya andas aquí chateando con nosotros. Punto número 3 que debemos de tomar en cuenta cuando nos sentimos así medio decaídones, ¿no? Bueno, nosotros somos más que una sola cosa. O sea, aflojamos y estiramos nuestra identidad. Todos tenemos esta imagen en nuestra mente de nosotros mismos. Esta idea de qué tipo de personas somos, cuando esta idea se ve amenazada, reaccionamos a la defensiva. La gente puede preguntarnos si hemos realizado un buen trabajo y esto pone en peligro nuestra idea de que seamos unas personas competentes. Por lo regular, pues nos enojamos, o sea, o nos sentimos heridos por las críticas. A nadie le gusta que cuestionen lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Entonces, cuando alguien invade esas tres preguntas, obviamente tú te sientes ofendido y agredido. Pero recuerda que no es nada personal, ¿no? Por ejemplo, si alguien falsamente nos acusa de algo y esto amenaza nuestra idea de que no somos una buena persona, porque lo que nos enfadamos y atacamos a esa misma persona. O sea, si ella nos llega a levantar un falso, nosotros reaccionamos de la misma forma. Pero te vuelvo a repetir, no es nada personal. No es nada personal, no es algo que esté en contra tuya. Esto pasa mucho y sucede mucho cuando tú estás en una oficina o estás en un lugar de trabajo. Obviamente al jefe le tienes que dar resultados, pero a veces a ti como individuo dices, es que yo sé hacer mi trabajo, no me tiene que pedir cuentas. O se enoja mi jefe de la nada y eso me hace sentir que entonces no estoy siendo productivo y no estoy haciendo mi trabajo correctamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, es darte cuenta de que no soy más que una persona simple y llana. O sea, que eres una persona simple y llana que comete errores, que tiene los mismos aciertos y que no es nada en contra de lo que tú puedas pensar que es como la conspiración del universo para que el día de hoy lloviera y no se secara la ropa. Por ejemplo, el día de hoy lavaste. Y de repente se suelta un tormentón y piensas que la naturaleza, que Dios está conspirando para que, porque como tú lavaste el día de hoy, pues el día de hoy se le ocurre llover, ¿no? Entonces, no. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que hoy en día sigue siendo un don inestimable sacar lo mejor de nosotros mismos. Si pensamos que solo tenemos tantos días que nos quedan en la tierra por naturaleza humana, no sé cuántos serían, pero lo que sí es que es un número muy limitado. Saber que cada uno de estos días limitados es un regalo, una bendición, un milagro, y que dilapidar este milagro es un crimen, una terrible falta de aprecio por lo que nos han dado, es el pensar, bueno, es más bien que en vez de estar disfrutando el día a día, el presente, el que a lo mejor recuerda que desafortunadamente conforme pasan los días, pues es un día menos que le vas restando a lo que tengas que estar aquí en este plano terrenal. Entonces, si tú lo pasas pensando que todo el mundo conspira y no disfrutando, pues obviamente eso va a hacer que tú sigas cayendo en la depresión y en el que nadie, para qué estoy aquí, etcétera, ¿no? Otra cosa que debes de tomar en cuenta es
que quejándote todo el tiempo solo vas a provocar que todas las cosas empeoren. Es mejor encontrar una solución. Cuando a una persona, en este caso a nosotros o a ti, te entra miedo, se tiene la tendencia a quejarse en voz alta para que todo el mundo a nuestro alrededor nos pueda oír. Obviamente esto no ayuda, y tan pronto como nos sorprendamos haciendo esto, nos obligamos a cambiar el rumbo, a cambiar de táctica. O sea, no las personas externas van a tener la solución a tus problemas. No el quejarte va a hacer que las cosas mejoren. En este caso, si tienes problemas con tu pareja, tienes problemas con tu familia, tienes problemas económicos, el quejarte no va a ayudar a que mejoren las cosas, sino tú tienes que buscar una solución para que esto funcione, ¿vale? Otra cosa que debes sentirnos desanimados y derrotados es una señal que es hora de hacer un cambio, y hacer un cambio para que suceda. Podría ser un cambio de corazón, un cambio en nuestra perspectiva o un cambio en nuestros hábitos. Pero el punto, en cualquier caso, es que la forma en la que estamos haciendo las cosas ya no está funcionando. Cuando se sienten o nos sentimos desanimados y derrotados, normalmente nuestro primer instinto es mirar hacia afuera de nosotros para que alguien o algo a quien culpar. En realidad deberíamos estar viendo cómo nos sentimos, lo que pensamos y cómo nos podemos reponer ante tal situación. Bien, y el último, el paso que debes de tomar en cuenta. Incluso el paso más pequeño es lo que puede dar el cambio o el progreso. Así que decídete a dar el paso ahorita. Puede ser difícil para que empieces a moverte cuando nosotros estamos seriamente atascados, ¿no? Cuando te sientes de esa forma, es imposible de alguna forma que tú quieras moverte, de que tú quieras decir, ¿sabes qué? Quiero salir adelante. Yo me quiero quedar estacionado en el desánimo y tirado en el piso y en el que nadie me quiere. Pero a veces un pequeño paso, ese pequeño paso que te hace falta que lo des, cuando lo das es lo que genera el gran cambio. Así que si tú te sientes en esa situación y quieres darlo, pues adelante, que nada ni nadie te detenga. Pero bueno, yo espero que, como siempre te lo digo, esto te ayude. Y si no, pues agárralo y hazlo así, como que haz de cuenta que es un papelito, lo tiras en el bote de la basura y pues adelante, ¿no? Pero bueno, voy a ir con el siguiente tema musical. Esta es una canción que dedicaron y se llama Mírala, Míralo. Es para mi prima Malena, que nos está escuchando. Así que recuerda que nos estás escuchando en Anexclara. Buenas tardes. Y ella es Alejandra Guzmán. Mírala, míralo. Y recuerda que nos escuchas a través de la plataforma www.prideradio.com.mx, la radio diversa y la radio brincona. Yo regreso. No le vayas a cambiar. Eres bello, bello, bello.